¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a este espacio del Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su Palabra. Gracias por acompañarnos, como siempre, todas las mañanas. Así que quédese con nosotros hasta el final a leer el capítulo diario de la Palabra de Dios. Bienvenido, les saludamos con aprecio a todos nuestros amigos que nos siguen y comparten en sus muros, en sus redes sociales. Comparten este pasaje del capítulo 112 del libro de los Salmos. Vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a darle lectura. Son salmos muy cortos, pero de mucha importancia para nuestra vida diaria. Así que quédese hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la vida que nos das y el privilegio de leer tu palabra con nuestros amigos, hermanos de diferentes lugares, Señor. Ponemos en tus manos, guárdanos en tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Salmo número 112 es el capítulo que habla de la prosperidad del que teme a Jehová, del hombre, de la mujer que teme a Jehová. Entonces voy a leer el versículo 1. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme en la lectura de esta mañana. Versículo 1 dice así: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Felices aquellos, dichosos aquellos que temen a Jehová y obedecen sus mandamientos, y en lugar de que los mandamientos sean una carga, sean puras restricciones, sino que en lugar de que sea una carga, sea un deleite obedecer a Dios, guardar sus mandamientos, es una bendición lo que dice aquí. Y se deleita en gran manera. Aquel que teme a Dios, obedece a Dios, los mandamientos de Dios no serán una carga, serán un deleite. Si a usted le molestan los mandamientos de Dios, sienten que le restringen por todo, quiere decir que usted no teme a Jehová. No quiere obedecer a Jehová y sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Su palabra no es gravosa, es bendición para el ser humano. Por eso aquel que obedece, dichoso aquel que obedece, feliz aquel que desea, el que teme a Jehová y decide guardar su palabra. Esta mañana, quiera Dios que tú seas dichoso, seas feliz, obedeciendo al Señor y no sea como una carga impuesta en tu vida. Y entonces sigue diciendo el versículo 2: Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Entonces tiene bendición no solamente a los que están a nuestro alrededor, sino que a través de nuestras generaciones recibirán y seguirán disfrutando de las bendiciones de usted, de la herencia que usted deja a su generación de honrar y glorificar el nombre de Dios. Versículo 3, note lo que dice el capítulo. El versículo 3 dice: Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Bienes y riquezas, porque no solo tiene que ser riqueza material, riqueza económica, tiene que ser riqueza espiritual, porque la riqueza espiritual dura para siempre. Dios quiere darnos riqueza espiritual en primer lugar, emocional es duradera, y después viene lo demás. Riqueza, Él puede darnos riqueza material también, si Él quiere. El problema es que a nosotros se nos complica administrar las riquezas que Dios nos da. Entonces, por eso David dijo: No me des pobreza ni tampoco riqueza. Dame lo necesario para no ofender tu nombre y olvidarme de ti. Y entonces dice, versículo 4: Resplandeció en la luz, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, mi misericordioso y justo. Él es el que alumbra tu vida. Él es el que te saca de la oscuridad. Jesucristo, Jehová de los ejércitos, la palabra del Señor, los mandamientos de Dios, nos resplandece
abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento y somos sabios delante de Dios. Finalmente, Él es la luz. Y no solo es la luz, sino que es, dice la palabra del Señor, es clemente, misericordioso y justo. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena obedecer sus mandamientos en todo lo que Él nos ha dejado a través de su palabra. Dice ahí, voy a leer el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios, se dirige por los mandamientos de Dios, y las consecuencias o el resultado de ese caminar, de esa obediencia, pues gobernará bien su casa, y entonces dice el texto, y tendrá un buen juicio, porque tendrá la sabiduría de Dios, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No resbalará, porque la palabra de Dios nos orienta. Es el deseo de Dios que no resbalemos jamás, sino que estemos firmes y tengamos una memoria eterna, porque Dios, la intención de Dios es que vivamos nuevamente para siempre, como fue al principio, por toda la eternidad. Y Dios quiere que tu memoria no sea momentánea, sino que sea eterna. Y entonces no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ese es el resultado del que teme a Dios. Estará tranquilo, estará firme. Vendrán tempestades, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero estará confiado en Jehová de los ejércitos. Y esto lo mencionamos en la Biblia porque Job fue un hombre justo, un hombre recto. Él mismo dijo, en esa condición que se encontraba, dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Él tenía esa confianza, esa seguridad en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y esto nos ayudará a confiar en el, al obedecer su palabra, afianzaremos nuestra fe día con día. Confiará en Jehová. Versículo 8 dice, asegurado está en su corazón, está su corazón, no temerá. Hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, y el deseo de los impíos perecerá. Y entonces aquí nos da, al final de estos dos versículos, del 9 y el 10, nos da la seguridad de la victoria contra el enemigo, contra Satanás y contra los enemigos que quieren destruirle y apartarle del Señor. Aún el impío, cuando él vea que Dios está contigo, te da la victoria y viviremos con él para siempre, se irritará, o sea, se enojará y verá cómo Dios te levanta. Imagínese usted cuando Cristo venga y le levante y le lleve a la patria celestial, será una bendición, será una alegría. Porque hay dos grupos, los impíos que bien ven a Jesús viniendo en gloria y majestad. Aquellos impíos dirán, escondednos de aquel que viene. Y aquellos que permanecieron fieles, permanecemos fieles, será un gozo, una alegría. Y diremos, este es nuestro Dios que le hemos esperado. El deseo del impío perecerá. ¿Cuál es el deseo del impío? Verle en usted derrotado, verlo a usted destruido, ver los mandamientos de Dios destruidos, ver la ley de Dios destruidos, entonces ver la salvación destruida. Pero el deseo del impío, verle mal a usted, perecerá, porque usted confía plenamente en Jehová de los ejércitos. Y entonces los impíos serán borrados, exterminados para siempre. Palabra del Señor, prosperidad del que teme a Jehová de los ejércitos. La bendición de esta mañana, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bendición, vaya usted con esa bendición y sea un próspero en el nombre de Jesús. Padre que estás en el cielo, ayúdanos a ser próspero en tu nombre.
porque solo tú nos puedes hacer prosperar, no solamente en este mundo, sino para la eternidad. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. No se le olvide suscribirse, dele seguir, compartir y también comente. Bendiciones. Saludos.